Y hola amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues para esta ocasión vamos a estar viendo imágenes oficiales de Jurassic World Dominion, ¿verdad amigos y amigas? Pues en esta ocasión vamos a estar viendo imágenes y también unos juguetes. Bueno, un set de un Carnotaurus y unos Atrociraptors. Pero bueno, yo quiero que ustedes lo vean. Bueno, empezamos amigos y amigas. Como podemos ver a continuación, es el Giganotosaurus con Rexy, como que si le estuvieran tomando una foto, por decirlo así. Como pueden ver esa imagen, amigos y amigas, y aquí tenemos otra, donde está Beta, Blue, este Pyroraptor, un Pterosaurus, si no me confundo mal el nombre, a Rexy, a un Quetzalcoatlus y pues a un Pteranodon. Bueno, son dos Pteranodones los que se pueden ver al fondo, pero bueno, pasemos a la siguiente imagen. Y pues bueno amigos, como podemos ver a continuación, están haciendo una pelea clandestina de un Allosaurus con un Baryonyx. Y podemos ver claramente que el Baryonyx tiene un brazo metálico o un prototipo metálico, como pueden ver a continuación. Pues sinceramente que pobrecitos los dinosaurios, ya que pues están haciendo peleas clandestinas con ellos. Sinceramente muy mal, pobrecitos los dinosaurios, así como el Baryonyx, que yo creo que le arrancaron el brazo y le pusieron un prototipo o ya haber nacido así. Pero no sé, yo creo más que se lo han de haber comido y pues le pusieron el prototipo de metal. Como podemos ver a continuación, podemos ver una imagen donde está Blue y Beta, amigos y amigas. Qué tierno se me hace Beta, sinceramente, miren qué tierno que es. Le va a quitar el puesto a Bumpy de lo tierno. Bueno amigos, la siguiente imagen es de Rexy escapando de lo que parece ser un helicóptero, que parece ser que lo quiere capturar y secuestrarlo, no sabemos para qué todavía. Podemos ver otra imagen de Rexy al muy estilo de Jurassic Park. Sinceramente cuando vi esta imagen dije, oh, me recuerda a Jurassic Park, Jurassic Park 1, cuando se escapó el T-Rex y pues empezó a ser una catástrofe dentro del parque, ¿verdad? Sinceramente hace como que un guiño a Jurassic Park. Bueno, esa es mi opinión sobre esta imagen. Bueno, pasamos a la siguiente imagen, donde podemos ver a Rexy, también a Blue y al Carnotaurus Toro, creo que es. Creo, si no, confúndame en los comentarios, compóngame o corríjame en los comentarios, amigos y amigas, ¿qué Carnotaurus es este? Pues yo creo que es el toro, ¿no? Bueno, yo creo, ¿verdad? Como pueden ver a continuación, amigos, los tres están como que en un estilo de ataque, o sea que están rugiendo. También podemos ver a esta otra imagen que dice warning o peligro, Tyrannosaurus activate his eye. Y podemos ver el ojo del Tyrannosaurus Rex tan imponente. Podemos ver tan concentrado, no sabemos en qué está tan concentrado Rexy o si tendrá miedo del Giganotosaurus, ¿verdad? Pues bueno amigos, también podemos ver esta otra imagen donde podemos ver a Velociraptor Blue y también a un Stegimoloch. Yo creo que es el mismo Stegimoloch que vimos en Jurassic World Fallen Kingdom. Podemos ver varias imágenes atrás como precauciones, letras en chino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre esta imagen, como los pósters que están atrás, ¿verdad amigos y amigas? También podemos hablar de esto, ¿verdad amigos y amigas? Que dice Owen Spake Pack o Owen ¿cómo sería? Spake de Owen Pack. Yo creo que sí, sería escape de Owen. Como podemos ver a dos Atrociraptors y también a un Carnotaurus. Por lo que he visto, hay varios rumores que apuntan que este Carnotaurus que podemos ver a continuación es un Carnotaurus joven, puede ser hijo de los Carnotaurus, ya que como hay unos dos Carnotaurus ahora en Jurassic World y en la liga de Jurassic World Dominion, perdón, en la película, pueden haber más de dos, pues como pueden ver que tienen crías, ¿verdad? O puede ser muy bien de que Biosmin o otra empresa haya creado a este Carnotaurus, ¿verdad? Sinceramente el color de Carnotaurus pues me agrada, la franja roja de arriba me gusta mucho
y también los colores así ni muy llamativos de los Atrociraptors me gustan mucho. Sinceramente, pues me gusta mucho que no sean tan pálidos, pero ni tan fuertes. Podemos ver a Owen montado en su moto yendo escapando de estos Atrociraptors y posiblemente del Carnotaurus. Podemos ver a continuación que tienen estos chips que se le insertan y se le sacan a estos juguetes de dinosaurios, así como está haciendo ahora Mattel, para ganar un poco más de dinerito, ¿verdad? Porque, o sea, hay que seguir la compañía. También podemos ver al Giganotosaurus, un render del Giganotosaurus, que se puede apreciar mejor cómo va a salir en la película. Como pueden ver, amigos, sinceramente qué dientotes que tiene para morder al T-Rex. Sinceramente me estaba preguntando yo, me hacía la pregunta de quién ganaría en Jurassic World Dominion. Obviamente por el poder del guión y por otras ayudas, me imagino que va a ser Rexy, ¿verdad? Me imagino que va a ser Rexy. No creo que cierre así como Jurassic Park 3, que mataron a Rexy, el espino mató a Rexy. Más bien, tengo una teoría. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo, bueno, esta es mi teoría, de que digo que en la batalla final Rexy estará peleando con el Giganotosaurus y luego llegará el Spinosaurus de Jurassic Park 3, pero con un microchip que le señale de que a qué enemigo tiene que ir a aniquilar y que ese enemigo sea el Giganotosaurus. No sé, es una teoría mía. Sí, puede estar muy loca, pero sí, esa es mi teoría, ¿verdad? Bueno, podemos ver a continuación la otra imagen que dice Biosyn Genetics Stanturi Dinosaur 50 especies. Podemos ver la primera especie. Bueno, vamos a hacer un conteo rápido de las especies. Pues yo lo que puedo ver son un Dimorphodon, un Pteranodon, un Quetzalcoatlus, un Stegosaurus, un Iguanodon, un Ankylosaurus, un Pachycephalosaurus, un Pachycephalosaurus bebé, un Stegimoloch, un lo que parece ser un Compi, un Apatosaurio, un Gallimimus, un Sinoceratops, un Triceratops, un Nasuretaptops, algo así. Un Brachiosaurus, otro Nasuretaptops, se me confunde el nombre de este herbívoro, a un Carnotaurus algo pequeño, también podemos ver a un Baryonyx algo pequeño, al Baryonyx, también podemos ver a Beta, creo yo que es Beta, un Pyrioraptor, creo yo, un Dimetrodon, esta nueva especie de brachiosaurio o familiar de brachiosaurio que no sé cómo se llama. Podemos ver también al Dilophosaurus, una nueva especie de sinópsido, creo yo, al T-Rex, al Teresanosaurus, al Giganotosaurus y al Baryonyx. Sí, no, al Alosaurus, si no me confundo. Bueno, ese es mi conteo de todas las especies que aparecen en esta imagen. Y también, amigos y amigas, fuimos a ver a continuación una imagen oficial de la película, ya directamente en la película, donde se puede mostrar o donde se ve al Giganotosaurus. Qué monstruoso este dinosaurio, amigos y amigas. Sinceramente, Rexy la va a tener muy difícil en este combate. No sé qué va a hacer Rexy, se va a llamar a su amigo el Spinosaurio para derrotar al Giga, pero no sé, ¿verdad? También podemos ver al elenco de Jurassic Park y Jurassic World todos reunidos viendo la batalla, la épica batalla entre el Giganotosaurus y el T-Rex. También podemos ver esta imagen donde aparece el Quetzalcoatlus, el Pteranodon, el Dimorphodon, el T-Rex, Blue, Beta, Giganotosaurus, Dimetrodon, el Tyrannosaurus, al Allosaurus, al Paraceratolophus, al Carnotaurus, al Baryonyx, al Pyrioraptor, a los Atrociraptor, creo que es, y al Dilophosaurus. Bueno, son los que noto en esta imagen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen donde podemos ver a Claire como que desconectando algo, como que sea el donde apague todas las luces, no sé para qué, o si estará desconectando algo para que sea de su beneficencia, ¿verdad? Podemos ver también esta imagen claramente del Giganotosaurus, y está también el personaje de Jurassic Park
escondidos con una muchacha de color, no sé, se están escondiendo el Giganotosaurus, ¿verdad? También pudimos ver a este, al, a este nuevo especie de, ay, por Dios santo, se me olvidó el nombre de este, dinosaurio. Bueno, es un familiar del Brachiosaurus. Bueno, también porque como que es un cuello largo, ¿verdad? Pero se me olvida el nombre. Y tenemos esta imagen. Sí, no es, no es Darius como muchos estaban pensando, ni es el hermano de Darius que está buscando a Darius. No, es un personaje que también va a ser principal en Jurassic World. Y podemos ver a continuación, pues también al señorón este de Jurassic Park, que está prendiendo una antorcha, no sé para qué, si van a entrar a una cueva donde puedan haber congelado a alguien o a algún dinosaurio, no sé, verdad, es una teoría loca mía. Podemos también ver esta niña que salió en Jurassic World Fallen Kingdom, y también al personaje principal de Jurassic Park, que están deteniendo algo, puede ser a un velociraptor, a un Dilophosaurus o yo qué sé. Cualquier cosa puede ser, amigos y amigas. También podemos ver al Charles Rankins, donde podemos ver al Giganotosaurus y al T-Rex en la épica batalla final. Si no mal me confundo, yo creo que es la batalla final. Sinceramente se miran ya un poco demacrado Rexy y el Giga. Como pueden ver, amigos, este vistazo es un vistazo oficial que tenemos en la película, en estos dos, cuando ya estén en combate. Como podemos ver, vamos Rexy, vamos Rexy. Y ojalá y gane, ¿verdad? Y no pase igual que en Jurassic Park 3. Podemos ver este póster oficial de Jurassic World Dominion. Pues este sí es nuevo, lo acaban de lanzar hace una o dos semanas. Donde podemos ver a los personajes de Jurassic para abajo y a los personajes de Jurassic World arriba. No sé qué quiere dar a entender esto, pero más de algo quiere dar a entender, ¿verdad? También tenemos a este nuevo set de la girosfera. Esta girosfera con control remoto, dice. ¡Wow! Sinceramente, ¡wow! 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 Dijo el perro. Como pueden ver a continuación, esta girosfera contiene a los, a Claire y a Owen. Como pueden ver, y también la girosfera se menea. Sinceramente, qué hermoso. Qué hermoso que se menee la girosfera. Pudimos recrear varias batallas, como que el de, como cuando están escapando del volcán, ¿verdad, amigos y amigas? En Fallen Kingdom, cuando están escapando del volcán. Sinceramente, pueden ver nuevas escenas con la girosfera en esta nueva película. Y pues bueno, amigos y amigas, hasta acá hemos llegado al final de este largo video. Sinceramente, sí fue largo, 12 minutos. Pues bueno, espero que les haya gustado. Y si fue así, me pueden regalar tu magnífico me gusta. Y si eres nuevo o nueva, su hermosa suscripción y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver cada uno de mis videos. Así que nos vemos en un próximo video. Así que adiós.